Los miembros del Consejo de Política Regional de Izquierda Unida han ratificado la enmienda a la totalidad a los presupuestos generales de Extremadura de 2012, presentada el pasado día 2 de diciembre por los diputados del Grupo Izquierda Unida Verde SIE, tras un amplio e intenso debate que ha contado con gran participación. El Consejo ha habilitado a la Presidencia de Izquierda Unida para que, en aras del interés de Extremadura y siguiendo el programa electoral de Izquierda Unida, este órgano tenga el margen de negociación necesario en una discusión a tres bandas entre PP, Izquierda Unida y PSOE que en primera instancia se presenta difícil e incluso imprevisible. También han dado a conocer los cuatro nuevos miembros que se han incorporado a la presidencia de Izquierda Unida, que son Rosa Fabián, alcaldesa de Cabeza la Vaca, Encarna Muñoz, concejala de Villanueva de la Serena, Leonor Jiménez para reforzar la organización, según afirman, y Baltasar Mateo de Llerena. Además se han debatido un amplio informe del coordinador general Pedro Escobar, que contiene nuevas propuestas de reorganización y del mismo modo se ha aportado conocimiento de la actividad parlamentaria que vienen desarrollando los tres diputados del grupo Izquierda Unida Verdesie. El Consejo Político Regional también ha ratificado los nombramientos de Miguel Manzanera como miembro del Consejo Asesor de Radio -Televisión Española de Extremadura, Silvio Navalón para el Consejo Asesor Escolar de la Comunidad y Manuel Sosa para que se incorpore al Consejo de Administración de la CEXMA.